El gobernador de Cotopaxi, Iván Navas, no dio detalles sobre el operativo de rescate de guías penitenciarios y el funcionario, desarrollado el pasado sábado 13 de enero en el CPL Cotopaxi. Siendo el vocero de la presidencia, Navas explicó que quien tiene que dar detalles es el SNAI. Nosotros no hemos intervenido porque esas no son nuestras responsabilidades. Mi responsabilidad fue apoyar en forma logística a la operación. Hasta ahí son mis límites. Lo único que puedo indicarles a ustedes que fueron liberados las personas que estuvieron retenidas con todos en perfectas condiciones y los operativos que se realicen desde hoy en adelante en el Centro de Privación de Libertad les corresponde a las entidades que lo indican los decretos ejecutivos 110 y 111. No existen personas que hayan sido afectadas de ninguna manera, tanto en personal militar y policial y el personal que se encuentra en el Centro de Privación de Libertad, no ha existido ninguna novedad. Los operativos que continúen son los señores uniformados quienes tienen que informar. ¿Se llegó a algún acuerdo para la liberación de los retenidos, señor gobernador? No tengo conocimiento. Yo, como nuevamente repito, soy el responsable del apoyo logístico a esta operación. Cuando le preguntamos sobre los resultados de los operativos de control en los otros cantones de la provincia, mencionó lo siguiente. Claro, en la Tacunga estuvimos centrados en este tema por la ubicación del Centro de Privación de Libertad, pero en los otros cantones las fuerzas del orden han estado realizando sus patrullajes. Hemos estado coordinando esos patrullajes en el resto de los cantones de la provincia. Ustedes conocen que al inicio de esta semana hubo gente que fue detenida en el sector de San Felipe, en el sector de Alaques. Entonces, continuamos con esos operativos en la ciudad, que son más importantes del día de hoy. Por otra parte, indicó que está previsto convocar a la mesa de seguridad para el miércoles 17 de enero. Esta será de forma virtual o presencial. Voy a convocar para el día miércoles en la tarde. Estamos analizando si podemos hacerlo a través de videoconferencia o presencial por los temas que estamos viviendo. Y entonces en esa mesa provincial deseo que estén presentes los 7 alcaldes de la provincia y de la misma manera la señora prefecta y poder analizar este tema que es importantísimo. El tema logístico para nosotros es importante seguir coordinando porque, como digo, no se han acabado las operaciones. Estas operaciones van a continuar en todo el territorio nacional. Además, señaló que los asambleístas de Cotopaxi no están invitados. Nosotros tenemos integrantes del Consejo de Seguridad Provincial. O sea, nosotros tenemos esta idea y estamos ya coordinando para el día miércoles a las 15 horas. Así no lo dice la ley. Entonces, cada quien tiene que estar cumpliendo con sus funciones. Yo pienso que los señores asambleístas, el mejor apoyo que tienen que darlo es en asamblea. Por el momento, la infraestructura de la gobernación se encuentra vallada y con un policía en la puerta del ingreso.